pueden todas las fechas del campeonato. Se llega a esta apertura de Buenos Aires, pero más allá del objetivo de este fin de semana, ¿hay alguna preferencia en algún circuito que ustedes quisieran ganar? No, queremos ganar las 12 fechas del torneo, obviamente. El premio puede ser distinto, el ambiente, el lugar, el circuito, lo que se hable de la carrera, pero vale lo mismo ganar en Chaco o paseándolo del Obelisco. En definitiva, los puntos son los mismos y corremos para salir campeones, así que para mí en particular es exactamente lo mismo ganar en cualquier lado. Sí, coincido mucho con Leo, creo que el hecho de ganar a uno le es lo mismo ganar en cualquier lado. Después hay carreras que tienen más repercusiones que otras, eso es verdad. Y si podés ganar una de las que tiene más repercusiones, mejor es. Pero para lo deportivo y en cuanto a la necesidad de uno, ganar cualquiera. A mí me gustaría ganar una. Con una estamos bien. El sábado para la clasificación. Las características que tiene este circuito. ¿Hacen pensar que quizás el domingo podamos ver esos repasos? A priori pareciera que sí. Generalmente hay callejeros que se definen la clasificación, como puede ser el callejero de Santa Fe, donde el sobrepaso es prácticamente imposible, fundamentalmente en la punta, ¿no? Si bien podemos ver sobrepaso en mitad de pelotón, acá quizás podamos tener una clara, un claro lugar de sobrepaso, que es el frenaje a Ayacucho. Se ríe. Yo intenté sobrepasar una vez en Santa Fe y así me fue. Pero quizás vos no tenés publicidad de título para este año del auto. La misma de Rosa. Pero creo que sí, acá en Buenos Aires puede llegar a haber un espectáculo realmente lindo.